No paran de sucederse más noticias sobre el futuro de Leo Messi. Vamos con las dos primeras. La primera llega desde Arabia y ojo que según el diario AS, en el Al Hilal tienen un plan que no se limita solo a la oferta económica para poder llevarse así a Leo Messi, que recordemos también tiene la opción del FC Barcelona. Pues bien, como decimos, el rotativo AS de Madrid asegura que en el Al Hilal quieren convencer a Leo Messi con una de sus grandes amistades, y es que estarían dispuestos a fichar a Sergio Busquets, pero ofreciéndole nada más y nada menos que 15 millones de euros por temporada. Tiempo atrás se habló mucho sobre el reencuentro de Messi Busquets, pero en el Inter de Miami en la MLS, pero ahora podría producirse en Arabia Saudí, y es que el equipo del Rey, uno de los más importantes del fútbol saudí, estaría dispuesto o habría ofrecido, según varias informaciones, 500 millones de euros por temporada. Pero como a veces el dinero no lo es todo, quieren intentarlo también con un amigo de por medio, como es el caso de Sergio Busquets. Un Busquets que junto a Alba también podría ser anzuelo en este caso para acercar al Camp Nou a Leo Messi. Y es que en el Barcelona quieren un primer acercamiento con Leo Messi antes de ficharlo. Y es que según informa Mundo Deportivo, la directiva del FC Barcelona habría decidido invitar a Leo Messi a la despedida de precisamente Sergio Busquets el día 31 de mayo y también a la de otro gran amigo del argentino, del lateral izquierdo de Jordi Alba, que en este caso sería el 1 de junio. Sería una buena forma de acercar posturas, aunque a la hora de hacer este vídeo no está confirmada la asistencia del argentino, ya que aún no ha respondido. Y vamos a ver ahora concretamente cómo está la situación del posible retorno de Leo Messi al FC Barcelona, y es que hay dos pasos que tiene que hacer el Barcelona. Primero, que su plan de viabilidad sea aprobado por la Liga. Ya comentemos días atrás que la Liga le ha pedido al club más tiempo para poder analizar detenidamente dicho plan. Cuando este plan sea aprobado, si es que se aprueba, entonces el Barcelona tiene un orden de prioridades en lo que se refiere al aspecto deportivo. Primero sería la inscripción del central uruguayo Ronald Araujo y del centrocampista español Gavi. También estarían en la misma situación Sergi Roberto y Marcos Alonso, aunque estos dos jugadores ya no son tan prioritarios en el futuro del equipo. Y después, por supuesto, está el gran objetivo del FC Barcelona, el regreso de Leo Messi. En el club confían en convencer al crack de Rosario para que se sume al proyecto de Xavi Hernández, pero hasta que no se apruebe el plan de viabilidad no habrá ningún movimiento por parte del club con Leo Messi. Ojo a las últimas noticias de Leo Messi. Vamos con la primera que ha sorprendido al mundo del fútbol, y es que estamos hablando que el futuro de Leo Messi, que recordemos tiene dos opciones principales de futuro, la de Arabia Saudí y la de volver al FC Barcelona, podría estar unida a la de otro jugador muy importante a nivel internacional y compañero de Messi en la selección argentina por muchos años. Hablamos de Ángel Di María, y es que el fideo no va a continuar la próxima temporada en la Juventus de Turín. Por tanto, el fideo va a quedar libre a partir del 30 de junio de este año, y uno de los equipos que estaría interesado, según afirman varios medios de comunicación, sería el FC Barcelona, que está buscando jugadores que acaben contrato y que por tanto lleguen a coste cero. Por tanto, hay una opción a día de hoy de que Messi y Ángel Di María puedan juntarse en el FC Barcelona. Por tanto, el Barcelona ahora mismo está activo en dos vías. La primera, tener el ok de la Liga para poder hacer así viable el regreso de Messi al Barcelona, y también, como decimos, la de la contratación de jugadores que acaben contrato el 30 de junio. Y es que a pesar de sus 35 años, Ángel Di María sigue en un estado de forma excepcional y querría seguir, al igual que Leo Messi, en el fútbol de primer nivel para preparar la próxima Copa América 2024. Recordemos que el pasado mes de julio también estuvo muy cerca de llegar al FC Barcelona. Pero vamos a ver si Leo Messi también puede llegar al Barcelona. Por ahora sigue agotando sus últimos días en París y ha recibido el apoyo de su entrenador en la última rueda de prensa previa al partido del Icuno. Y es que Christophe Galtier ha querido dejar muy claro el compromiso de Leo Messi con el Paris Saint-Germain.
con estas palabras: "No voy a hablar de la temporada pasada de Messi, puedo hablar de lo que hemos vivido juntos desde el comienzo de la temporada. Ha sido irreprochable durante toda la temporada en su compromiso. Leo es fútbol, lo he visto todos los días en los entrenamientos y en los partidos. Sus estadísticas son muy interesantes. Escucho los comentarios y las críticas, pero cuando acabas de hacer una temporada como la suya, para mí eso es un gran rendimiento. Creo que está haciendo una temporada muy buena. La gente siempre espera mucho más, pero ha sido mucho mejor que la temporada pasada". Y es que los números de Messi en esta temporada con el Paris Saint-Germain lo dicen todo. La Pulga acumula un total de 16 asistencias y 15 goles. A nivel de pases de gol, está muy cerca del récord de su compañero Ángel Di María, que en la 2018-2019 pudo entregar 18 asistencias a sus compañeros. Bueno, chicos, vamos directos al grano con la última hora de Leo Messi, con varias noticias. La primera, las palabras de Robert Lewandowski, delantero polaco del FC Barcelona, que de nuevo ha vuelto a sorprender con Leo Messi. Días atrás, no hace mucho, lo comentemos, que Robert Lewandowski estaba deseando que Messi vuelva al Barcelona. Pues bien, el polaco ha vuelto a hablar del argentino en estos términos: "Cuando hablé con Leo, refiriéndose a la última gala Laureus, vi en sus ojos lo que significa para él ese club y esta ciudad". Así lo comentó en TV3, teniendo en cuenta la ilusión que hay en el barcelonismo por la posible vuelta del argentino a la ciudad condal. Pero no solo es querido Leo Messi en Barcelona, sino que también en el otro lado del charco, en concreto en Estados Unidos, también se quiere y mucho al argentino. Y una prueba de ello son las brutales palabras de una leyenda de la NBA como es Shaquille O'Neal. Y es que el periodista Luis Mazariegos de TIC Sports le preguntó al ex pívot de los Lakers sobre Leo Messi, y ojo lo que dijo O'Neal: "Messi, me llamo el Padrino Negro, quiero decirte que te amo hermano, eres el mejor, me gustaría poder conocerte, te amo". Así lo dijo en estas declaraciones tan sentidas y tan sinceras en TIC Sports. Pero no se quedó ahí Shaquille O'Neal, y es que siguió alabando a Messi por la conquista del último Mundial de Qatar 2022 con las siguientes palabras: "Estoy feliz por Messi, que cada vez que seas ungido como el más grande de siempre y puedas terminar tu libro así. Michael Jordan terminó su libro así". Así lo destacó también Shaquille O'Neal, quien, ya recordemos, felicitó a Messi tras proclamarse campeón del mundo. Veremos si Leo Messi contesta a esta leyenda de la NBA. Pero vamos ahora a París, donde no está pasando por su mejor momento, con muchas críticas y ya en los últimos partidos con la camiseta del equipo parisino. Pero ojo, que ha sido noticia también un pequeño detalle que ha habido en París con Leo Messi, y es que, como decimos, entre las críticas y los silbidos al argentino hay también episodios positivos. Y es que en el Parque de los Príncipes, en uno de los últimos entrenamientos, Messi vivió una situación totalmente opuesta a la que está sufriendo en los últimos meses en ese mismo estadio, y recibió una ovación desde la tribuna con cánticos de Messi, Messi.